Good afternoon. How are you? Good afternoon, I'm fine. Nice. Very well. Thank you for being on time, Carlos. Hi, Emily. How are you? Hello, Hello, good afternoon. Carlos. Hey, nice to How see are you. you? I'm fine. Thank you for asking. Everything is okay. Very fine. I don't remember Emily. No sé si es la primera vez que se conecta, Emily. Vaya. No Estás conectado. está, no está, ¿verdad? Es algún fantasma entonces. Maybe there is a ghost there. Vaya, hoy vamos a ver. Today we will start, or we will talk about this, how to express that something exists. Vamos a expresar cuando algo existe o cuando algo está. Por ejemplo, hay ¿cuántos alumnos? Ahí decimos, por ejemplo, there are, o there are three students, or there is one girl, there are two men, all right? Y así. Eso es lo que vamos a ver ahora, aparte del simple present que ya sabemos, ¿verdad? There are is Iba. Ay, exactly. Espero que ya vieran, hayan visto ustedes los videos, ¿verdad? Pero igual, ahorita vamos a repasar esas expresiones. There is, there are. Welcome, guys. Bienvenidos una vez más. Thank you for being here. Vaya. Ya ayer estuvimos viendo, ¿verdad? La estructura del simple present. Hoy vamos a ver si terminamos la sección y tenemos tiempo, pues vamos a practicar un poco más del verbo to be, ¿ok? Para saber cuándo, pues, hay que ocupar la S, ¿verdad? Que eso es lo que a veces se nos olvida. Now, acá tenemos entonces de la forma afirmativa, ¿se acuerdan que siempre era sujeto, verbo, más complemento? ¿Sí? Y por ejemplo, si estoy hablando de que llueve, miren, digo, it rains almost every day. During winter, it rains, ¿verdad? Siempre llueve durante el verano, almost every day, casi todos los días. Bueno, hoy casi no, ¿verdad? It doesn't rain too much. Hoy no está lloviendo mucho, ¿ok? Ahí estamos hablando del simple present en en afirmativo. La forma negativa, ya sabemos que ocupamos el auxiliar siempre, ¿verdad? Y el verbo nunca se cambia, ¿verdad? El verbo se mantiene, ¿ok? Ahora se los puse ahí con colorcitos para que sí. Vean, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura y que nos guiemos por la estructura cuando estemos hablando, cuando estamos expresando nuestras ideas? ¿Ok? Entonces ahí tenemos el sujeto. It doesn't snow. No nieva en África. It doesn't snow. Ahí ocupamos la forma negativa. Y nos quedamos en ver. Lo del presente en pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era la estructura? Acá la tenemos. Si le ponemos una WH questions, le ponemos primero la WH questions, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Solamente una pequeña introducción, ¿verdad? Y ahí tenemos un poco. Como un pequeño resumen, we have a short summary of the simple present, ¿verdad? Para siempre que estamos hablando del simple present es algo constante, lo que no cambia para rutinas especialmente, ¿verdad? Todo lo que pasa es que es constante y no cambia, ¿sí? Yo trabajo, yo estudio, yo como, todo eso es un simple present. Ok, si estamos hablando de yesterday, pues ya estamos hablando de pasado. Y si estamos hablando de tomorrow, no hay problema. Fíjense que el simple present también se puede ocupar para denotar futuro. Por ejemplo,
cuando digo, el bus sale, ¿sí? Por ejemplo, el bus se va o sale a las 4 de la mañana de Suchitoto a San Salvador. So, the bus leaves, se va. Ahí pongo la S, la tercera persona, ¿por qué? Pero estoy hablando de mañana, pero es algo como que todos los días pasa también, ¿verdad? ¿Sí? No sé si me explico. Sí lo podemos ocupar para futuro, pero cuando estamos hablando de como un horario de, por ejemplo, el bus se va, mi vuelo sale a tal hora, ¿sí? No es que ahorita, no es que todos los días sale, pero mi vuelo sale, ¿ok? El bus se va, el bus, o yo agarro el bus mañana, ¿sí? Lo puedo ocupar también con sentido de futuro, ¿ok? Y ahora vamos a ver el there is y there are. Para expresar que algo está ahí, latente, o que algo existe, ¿ok? Si se fijan, there is, ¿para qué es que se ocupa el is? Do you remember when we use the is? Cuando hablamos en singular. Thank you, Lynette. When we're talking about singular things, we always say is. But if we're talking about plural, we use are, okay? So basically that's it. Let me see. No, this is not the one. Vaya, entonces ayer comenzamos a ver. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Las partes del apartamento, ya lo vimos. De eso vamos a hacer una pequeña práctica. Please remind me, ¿a dónde nos quedamos? We finished this part. No, ¿verdad? Aquí nos quedamos, right? Ok. Ya les dije que acá tenemos lo de short answers, ¿verdad? No, I don't, no, she doesn't. En forma negativa. Ya lo vimos, igual ya se los expliqué anteriormente, por lo tanto, no vamos a ver ese video, solo vamos a hacer el knowledge check, ¿ok? If you want to practice, let me know. Si ustedes quieren decirme la respuesta, también, bienvenidos. ¿Ok? Select the option that completes. Seleccionen la opción que completa. Miren, acá también va la S, ¿verdad? The two blanks fields in each sentence or question, ¿ok? Si es pregunta, regresamos a las preguntitas por si no se acuerdan. Para preguntas, do you, ¿verdad? Does it, do you. ¿Cuándo ocupamos el does, dijimos? Para tercera persona. Do, para I, you, we, and they. Y el otro lo ocupamos para las terceras personas. Ya sabemos que el does solo es para terceras personas, he, she, it. Das Damaris, das Vilma, das Paola, go to church. Y usted responde, yes, she goes to church. Ok. Ayúdenme entonces, ¿cuál iría aquí? Lee la pregunta. Mire, el sujeto es. Do lie. Ok, no es live, ok, ese es live. Yo sé que live, como cuando estamos viendo algo en vivo, ok, o el Facebook que la mayoría tenemos, ¿verdad? Sí, hay un live, ¿verdad? Es que están transmitiendo en vivo, eso es un live. Pero si estoy hablando del verbo, la pronunciación es live, ok, vivo. I live, you live, she lives, ella vive. Ok, Maricruz lives in Opico. I don't remember, ya se me olvidó.
Ok, pero ahí decimos la tercera persona. Ok, entonces sería Do live. do you, do you live? Era. Muy bien, muy bien. No. Esta. Do you live in an apartment? Y ella dice, y Chris le responde, no. Don't lie. Otra vez, Live. live, Live. Very good. I don't live. Pero aquí es una respuesta corta. Sería, I don't. Y después dice, I live in a house. No, yo no. Respuesta corta. No, yo no. Yo vivo en una casa. I live in a house. ¿Ok? Linda le pregunta que si tiene una, un patio. No house. Doesn't have. Good job. Thank you, Kenya. Aquí. Does it have a yard? ¿Tiene? ¿De qué estoy hablando con el it? The house, ¿verdad? Yes, that's the house. En lugar de house, digo it. Y él dice, yes, it. Dos. It does, very good. Y si yo dijera, sí, tiene un patio, diríamos entonces. En lugar de does, respuesta larga. Yes. It. Yes, a yard. It has a jar. Ok, Linda. Qué chivo suena, dice. Suena bien, ok. Do live. Do live and live. Live. ¿Vives solo? Do you live alone? No. ¿Ahí? Don't live. No. I don't, ¿verdad? Ese es no, ahí, no. Tiene el punto. I don't. I live with my family. Linda, qué bueno. Eso suena bien. Do you have? ¿Tienes algún hermano o hermana? ¿O tienes hermanos y hermanas? Do you have? Yes, I. Do I have? Very good. Yes, I do. I have. Okay, four sisters. Really? Does have. Ah, okay, la casa, ¿verdad? Si la casa tiene muchas habitaciones. Does it have? Does your have? Perdón, does your house have? Parece como un tongue twister. Does your house has? Me equivoco otra vez. Does your house have? Okay, y la última, yes, it does has. Does, very good. It has four. Y tiene, ¿verdad? It has four rooms. Next. Do you have? Do you have your own bathroom? Yes, I do. Yes, I do. Nice. What's next? Vocabulary about furniture and other household items. Okay, vamos a aprender entonces, everybody, by the end of this class. By the end of this class. You will learn vocabulary for furniture and other household items. You will learn vocabulary for furniture and other household items. Everybody, I say, okay. So, furniture, ahí está. Yo sé que después no lo vamos a ver, así que tratemos de leerlo ahorita, guys, okay? Everybody repeat, armchairs. 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 Stove. Stove. Curtains. Curtains. Ok, va, los demás ya saben cómo se responde, cómo se dice, ¿verdad? Yes. Vaya, entonces no lo vamos a leer. Ay, ustedes ya saben cómo decirlo, así que no vamos a perder el tiempo en ello. Ok, veo que nadie quiere repetir, entonces todos saben cómo decirlo. Ok, so, you will class, you will learn how to form statements with there is and there are. Ahora sí vamos a verlo. There is y there are. Vamos a ver some y any. Ok, cuando ocupamos some, generalmente es para plural.
o puede ser también para singular. Any, si va a ser, bueno, cualquiera de las dos puede ser para plural o singular. Sin embargo, uno se ocupa para negativo, any, y some para positivo, ¿ok? Voy a quitar el video porque tengo el internet bastante malo. No se escucha, teacher. Thank you. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any, or no, plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left-hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case, we use there, then the verb to be is. On the example is contracted, as you can see, theirs. We will use the article a. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article a because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement, sofa in the bedroom. The last example, there isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article a because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right-hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula, there plus are or aren't, plus some or any or no, plus some kind of complement. Now let's look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen.
At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Finally, we have the complement, chairs in the living room. For our last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be, aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we're making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion forums. Okay, guys, what did you learn with the video? ¿Qué es lo que entendieron del video? No se veía bien. Okay, no se veía, pero estaba también la traducción, ¿verdad? Uh-huh. Y escuchamos también un poco de lo que, de la explicación, ¿okay? Estaba dando sobre las estructuras para identificar a objetos en una casa. Para there is, there are. Ajá. Muy bien. En negativo y positivo estaba. En negativo y positivo. ¿Cuál era el positivo, Ivania? Uh-huh. Wilson, ¿cuál era el negativo? Any. Oh, muy bien. Ok, entonces ya vimos prácticamente, sí, varios ejemplos con there is y there are, pero lo importante es que sabemos que there is es para singular, there are es para plural, ¿ok? Veamos entonces. Vaya, díganme entonces acá con los ejemplos que acaban de ver, ¿qué podrían decir que hay ahí en esta, digamos, en esta casa? There is a television. There is a television, ok. There is a table. There is a table. Mm-hmm. There are armchairs. Pero no digo an porque es plural. There are. There are some chairs. Some, podría decir there are some, como dijo Carlos, o puedo decir la cantidad, ¿verdad? There are two chairs. Two armchairs. Share. Armchairs, yes. ¿Cuál es? ¿Qué más? There are some pictures. Pictures. Picture. Yeah, there are some pictures. Okay, what else? There is a bath. Okay.
A bed, okay, there is a bed. What else? There is a clock. There is a clock. Nice. Ahora. There is a coffee table. There is a desk. A desk and a coffee table. Good job, guys. Thank you, Paula. Thank you, Omar. Yes? There is a television. There are? There is. Ajá, there is. Perdón, no escuché bien. Okay, there is a television. Good job. Another? There are three lamps. Very good. There are three lamps. ¿Otra más? ¿Otra más? There are some bookcases. Okay. Ese sería solo one bookcase, ¿ok? Si fuera some, de serían dos. O sea, ahí lo que habla es como del estante, ¿verdad? ¿Sí? Como el librero, un librero, digamos. Entonces, solo es uno. Aunque son varios libros, there are many books, ¿verdad? Ahí podríamos decir many. Ya vamos a ir viendo cómo decir también muchos o pocos, pero... Esto sí es un poquito complicado porque créanme que a algunos se nos olvida cuando decir some, any, y porque eso es lo más básico. Después vamos con much, con many, vamos con más expresiones de cantidades, ¿verdad? Entonces, lo más básico some y any para decir some, por ejemplo, lo ocupamos para plural, ¿ok? ¿Sí? Y any... Bueno, por ejemplo, any lo ocupamos para singular. ¡Wow, mamá! ¡Wow! ¿Por qué? Le ponen mute, porfa, chicos. Ok. Ok, entonces sería there is a bookcase. Ok, si no diría más de dos, podríamos decir there are some bookcases. Ok, ahí le ponemos la S. Ok. Sí, nice. Teacher. Yes, Carlos. Una consulta. Y si algún objeto no estuviera ahí, pudiera usar eso del. Hoy les voy a preguntar yo algo para que ustedes me digan negativo. Por ejemplo, Carlos, is there, fíjense, yo les pregunto para preguntar, lo único que hago. Es darle vuelta, lo mismo que ustedes saben, ¿verdad? There is any, acordémonos que ahí diría any también para el negativo, ¿ok? Y si yo quiero preguntar, ¿qué es lo único que hago? Darle vuelta a la pregunta, ¿verdad? Sería entonces, is o... Are there. Muy bien. Ok, vamos, Carlos. Is there, perdón que lo interrumpí, pero ahorita usted me va a responder. Ok. Casi que todo hay ahí, ¿verdad? Están bien bendecidos, gracias a Dios. Ok, let's see. Is there a cell phone on the table? ¿Carlos o yo? Perdón, René. Ah, ok. Repeat, please. Is there a cell phone on the table? There isn't a cell phone. There isn't a cell phone on the table. Muy bien. On the table. Otra, pregunto. Carlos Montes, is there a racket? Is there a racket on the sofa? There is no any. Ok, o digo solo there is no o there is any, cualquiera de las dos formas, ok. There is any racket, no hay ninguna raqueta, there is ok. No any racket. Excellent. The Carlos, are there two beds in the house? Two beds? Two beds. Carlos Batres. Y no se dice there is, escuche la pregunta. Carlos Batres, are there two beds in the house? No, there is only one bed. Solo hay una.
Okay, sí, solo una, ¿verdad? Solo sí, una, ajá. Ajá. Ahí me dice anyone, es que no hay ninguna. There is a one bed. Solo de there is one, okay. Pero mi pregunta okay. es, are there two beds? ¿Son, hay dos camas? Ah, no, no, no there is. There aren't, no, there, there aren't. Mari Cruz, oh, okay. are there five lamps in the house? They aren't. No, no digo they are, ahí decimos ellas son o ellos son. Es there, no es they. There are not. Very good. Five lamps. Five lamps. Okay, how many? Ahí le puedo agregar cuántas hay. How many are there? How many lamps are there? Kenya. There is. No. Are. Miren, en la misma pregunta les digo si así es o es are, ¿ok? There are some three. Ok. O digo, ¿hay algunas o digo la cantidad? ¿Ok? There are some or there are three lamps. ¿Ok? Gabriel, are you there, Gabriel? Yes, I am. Ok. Is there a laptop? Is there a laptop on this on the bed? No, there is not. No, there is not. Muy bien, Omar. Is there a window in the house? ¿Puede ver una window, una ventana? Can you see a window? There is ninguna. ¿Cómo diríamos ahí? There is not. There is not or there is any. Okay, nice. Paola, hágale una pregunta a usted a Nilsson. A Nilsson, okay. Is there a table in the house? Mm-hmm. Nilsson, good question. Thank you. No, there is any. A table. No. Okay. Sí, va que sea, y aquí está la table, ¿ve? Okay, so, yes. Yes. There is a table. There is a table. Pregúntele a Lynette. Algunos me respondieron, ahora quiero que ustedes pregunten, ¿ok? Come on. Tengan su pregunta ya, chicos. Solo inventen el vocabulario de lo que tenemos ahí. Vaya, pregúntense, por favor. Estoy esperando una llamada importante. Okay, not important. It was not important. Okay, so, el saludo de tío. Yo esperando algo importante. Okay, so, vamos, entonces, question, Nilsson. ¿A quién me dijo? A Lynette. No importa quién, guys. Ustedes escuchan el nombre y ustedes saben quién va a responder, ¿ok? Así que la pregunta siempre va a ser la misma, no importa quién se la preguntemos. They are... No. No se dice they are. Es ahí dice ellos están. They are o ellos son. Y no se pregunta así. Lynette, tampoco there is. Pregunta es al revés.
Is there stuff? Thank you. In house. Is there? Is there a stove? Okay, is there a stove? In the kitchen, Lynette? Yes, there is. There is a stove. Okay, pregúntele a quién me falta. A Sócrates. Is there a door in the house? Good question. I like it. No, there any. Okay, ¿cuál verbo hay? There is, ¿verdad? Le faltó el is ahí, Sócrates, otra vez. No, there is any. There is any door, all right? Door. Pero dijimos que el any se ocupa para negativo. Entonces, ¿cómo sería? Hágalo en negativo. Isn't. Or is not. It's not. There isn't, there is not, okay? Ahí está. There isn't, there is not. Y si es negativo, teacher, digo... ¿habrá posibilidad que nos mande esa presentación? ¿O no, no es posible? Maybe. Tal vez lo vamos a pensar. Ok. Igual, guys, usted es la presentación. Gracias. Que tengo en la clase, así que no veo la necesidad, pero si la necesitan, veo si se las mando. Ok. What else? Vaya, por el tiempo aquí nos vamos a quedar. No sé quién me faltó, guys. Ah, Víctor. A Víctor no le preguntamos. Pregúntele. Hágale una pregunta a Víctor, please. Víctor, is there router in a house? No sea mala, teacher. There is... Is there a router? Un router. Creo que todos tenemos router, ¿verdad? Si tenemos yes, wifi. There is... Yes, there is what? A router. A router, very good. Les pregunto, vamos a ver, Genaro, are there mosquitoes in my house? Mira, a cada rato, right? Yes. Much. There is? No, no solo hay uno. There are many mosquitoes. There are many mosquitoes. Pregúntele a Ivania. La verdad que no me acuerdo a quién no le pregunté, chicos. Así que vamos, es la última pregunta. Is there, guys, acuérdense, es pregunta, y lo mismo que el verbo to be, hacemos el intercambio, ajá. Is there a desert in a house? Is there a what? Is there a dresser in a house? Oh, okay, un tocador, okay. Is there a dresser in the house? Yes, there is. There is what? A dresser. Thank you. Very good, guys. Yo tenía la otra acá. Tenía esta, ¿verdad? Pero ya practicamos con los furniture también, ¿verdad? Yo creo que ya vimos los videos, entonces ustedes tienen que saber cuáles son las partes de la casa, ¿verdad? Let's see. Igual, acordémonos que a veces por el tiempo, ¿verdad? No podemos estar viendo todos los videos. And then, ya vimos este. Vamos con teacher. Knowledge Check. Yes. Teacher, solo una consulta antes de quizás pase algo más. Dígame. Y tengo una duda respecto a any, some, many. ¿Cómo se puede definir ese tipo de palabras? O sea, hay algunos, some.
No, me refiero a que, por ejemplo, cuando hablamos de am, is, are, son, el verbo to be, entonces todo ese conjunto de palabras que son, son preposiciones, adjetivos, ¿cómo se denominan así, van? Ah, por ejemplo, I am, you are, she is, ese es el verbo, la conjugación del verbo. Entonces, some como... es, son adjetivos de cantidad. Ah, ok, adjetivos eso. De cantidad, oh, no, no sé si adverbios, creo que adverbios, sí, adverbio, ¿verdad? ¿No? Adverbios serían adverbios de cantidad, ok, okay, perdón, okay. Adverbios, okay. Ok, por ejemplo, sí, tenemos adverbios, ¿verdad? Hay mucho, ok, mucho, poco, ya vamos a ir viendo más, pero sí, el son es algunos y any es ninguno, ok. Ninguno. Okay. Y lo ocupo, acuérdense, el any siempre es. There is any, ok. Ahí sería there is any o there is not. Lo ocupo en negativo. Y si quiero hacerlo en afirmativo, pues digo there are some. Ya también es plural. En general, podemos ahorita, ¿verdad? No me voy a meter a explicarles más porque solo estamos viendo some y any. No voy a estar explicando los otros. Adverbios de cantidad, sino que porque si no, eso nos vamos a confundir. Con uno, dos, a veces nos quedamos como que no me acuerdo cuál ocupar. Así que ahorita veamos lo que son. Ok, puede ser para decir algunos, o sea que en plural, y any puede ser también como que no hay nada, no hay ninguno. Eso puede ser para singular y para. Los dos son para singular y para plural. Okay. Ok, solo que some es para afirmación y any es para negación. Some, por ejemplo, lo voy a ocupar para los que son bien buzos, ¿verdad? Y se recuerdan rápido de todo. Yo voy a decir, there is some water. Cuando hay cosas que no puedo contar, que hay algo de agua, también puedo decir some, ¿ok? Pero en general, ahorita lo que hemos visto es some. Como algunos, como lo hemos visto en cosas contables, ¿verdad? Ah, hay, no sé, hay algunos muebles. There are some armchairs, ¿ok? O there are two armchairs. Y sí, lo ocupo también para cosas que no cuento. O sea, there is some water y puede ser también singular, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo enfoquémonos que es afirmativo y negativo any, ¿ok? Good question, René. Okay. Write sentence with a different way, selecting the correct words. Everybody repeat. Write each sentence a different way, selecting the correct words. Write each sentence a different way, selecting the correct words. Good job. Es que vamos entonces a ponerlo de diferente forma, ¿verdad? Por ejemplo, I have some chairs in the kitchen. Yo tengo algunas sillas en la cocina, dice ahí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Carlos? Para que todos participen, les voy, ay, no, solo son poquitos. Ok, vamos entonces, hagámoslo entre todos. I have some chairs in the kitchen. What is the answer? There are some chairs. Si le ven, en este caso, solo en este caso, ¿ok? Estamos viendo nombres plurales. Por eso ocupamos son para plurales. Ahorita, ¿ok? Ya les dije, ya vamos a ver cosas que se cuentan y cosas que no se cuentan. Y también vamos a ocupar son. Pero en este caso lo estamos usando para contar plurales, ¿ok? I have stove in the kitchen. Tengo una cocina o una estufa en la cocina. Ajá. There is a stove. Muy bien. There's a. Está contestado, Liz, ¿verdad? Yeah, exacto. Ahí está. Sí, por eso... Cuando yo le pregunté a Sócrates, me dijo, there any. Pero si hacemos la contracción, esa pequeña S es el cambio, ¿verdad? There's any, ¿ok? There's any door, ¿ok? No hay ninguna, ¿ok? Puerta. I don't have a refrigerator. I don't have a refrigerator, ¿ok? Yo no tengo refri. Un refrigerador. So there is no. There's no.
Refrigerator. There is no. Or there are? There is. There is. Muy bien. There is. I don't have curtains. No tengo cortinas. I don't have curtains on the windows. There are not. There are no curtains. There are no. Very good. Okay. There are no. I don't have any rugs. No hay ninguna alfombra en el piso. Yo no tengo, perdón. I don't have. There's not. There is not. No. There are, porque es plural. Muy bien, Maricruz. Aplauso. Ahí estamos bien, ¿ok? Entonces sería, there are not. ¿Ok? Si se fijan acá, no es necesario decir there aren't any. Simplemente puede decir, como ya es any, solo digo there are any, ¿ok? No es necesario decir there aren't, ¿ok? Pero si es any, se diría entonces there is any o there is o there are any. Lo puedo ocupar de las dos formas. Vamos a ver. Todo correcto. Muy bien, chicos. ¿Qué más nos falta? Vamos a ver para la sección 2. Section 2. Scanning, reading for details. Esta es una lectura, creo yo. Two special houses. Lo voy a tomar, lo voy a poner aquí y le voy a poner, lo voy a duplicar para que lo oigamos y lo vayamos leyendo. Ok, porque si no, cuando le doy play, normalmente se distorsiona la imagen, right? Ok, y con esto prácticamente vamos a terminar. Antes que se me olvide, before I forget, vamos a pasar la asistencia. Creo que este es el de ustedes. Carlos Montes, yes. Carlos Hernández Batres. Batres. Present. Ok, nice. Tenemos Carlos Carranza, el no. Gabriel Stanley, yes, right? Present. Ortega. Ok. Israel, no. Bless you. Thank you. Ok. Miren, uno estornuda bien suavecito, pero a veces no quiere salir todo, ¿verdad? Sino que tiene que estornudar fuerte para salir bien el estornudo. Ok. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me sale nada? Gabriel, yes. Vamos con... Jacqueline Ivania. Present. Genaro, yes. Present. Kenia, yes. Lynette, yes. Lucero, no. Maricruz, yes. Marisela, hoy no, ¿verdad? Maritza. Nilsson, yes. Omar. Present. Ok. Paula, yes. René, yes. Sócrates, yes. Y Víctor, yes. Hey, hoy sí tuvimos bastante asistencia. Qué bueno, chicos. Vaya. Entonces, escuchemos el audio rápidamente. Y le voy a poner la imagen para que ustedes vayan leyendo al mismo tiempo. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Ve pues. Two special houses. Sí o no, siempre se pone todo borroso. Así que aquí lo vamos a ir leyendo. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros.
Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. The other. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay. Ahí está, ¿verdad? ¿Alguna duda con el vocabulario, chicos? Todos no entendimos. Vamos a escanear las preguntas. Dígame. No, solo es que está describiendo las casas. Ajá. Yes, está describiendo las casas. Muy bien. Ok, yo sé que hay un montón de vocabulario nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero vamos a ver, voy a ver si se las puedo acomodarle la traducción ahorita. Solo quiero ver cuál es el ejercicio que viene. Ok. Ahí está, miren, aquí está una vez más. Entonces, aquí lo que le pregunta qué es lo que hay. Así que vamos a ir escaneando cuál va a ser la respuesta. Ok, vamos a ir leyendo un poco, ok. Pero, guys, quiero que repitan, en serio, que ustedes solo se quedan así, como que ya pudieran leer, ¿ok? Y no, ustedes no pueden leer, ni siquiera me pronuncian bien las palabras más básicas, ya no digamos las palabras que están aquí. Yo sé que tienen que estar. So, in San Antonio, Texas, there is a purple house, come on. This house is the home of Sandra Cisneros. Okay. Mrs. Cisneros is a Mexican American writer. Mrs. Cisneros is a Mexican American writer. She's famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. The house has a green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige. White and beige. Okay. So her house is very different. So her house is very different. Mm-hmm. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Cisneros loves it. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Cisneros loves it. Okay, entonces, ¿qué le ponemos aquí? ¿Qué hay en la casa de la señora Cisnero? There is a... A porch with a pink floor, ¿ok? Porch with a pink floor. Ahí están las posibles respuestas, creo, con abajo de la lectura, ¿verdad? Sí, aquí están, ajá, aquí están, muy bien.
Entonces, there are y there are. Many books. Colorful paintings. La segunda sería quizá there are colorful. Many books and colorful many paintings. Ok, entonces vamos a ver. Colorful paintings and there are many books. Creo many que books. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Puede ir primero many books o colorful paintings, cualquiera de las dos. El orden acá no importa. Vamos con Lorraine Nelson. ¿Ok? Y ahí tienen las posibles respuestas, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Thank you, Sócrates, por estar pendiente de eso. Okay. Ok. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels. Most people stay in hotels. But some people stayed in traditional Native American homes. But some people stayed in traditional Native American homes. Okay, called Hogans. Called Hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona. Lorraine invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs. Two beds on the floor. And a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay, entonces Lorraine Nelson House. La señora Nelson es there are porque es plural, ahí sería the chairs, okay? There are three chairs. Y el último, there are, ¿qué nos faltaba aquí? Two beds on the floor. Adentro del piso, no, está sobre el piso. On the floor. Oh, in the floor dice, ¿verdad? Qué raro. Vaya. Entonces, two beds in the floor. Vaya, ahí está. Solo lo copian y lo pegan. Vamos a hacer la traducción rápidamente. Vamos a ver quién me quiere hacer la traducción, chicos, en dos minutitos. Aprovechemos ese tiempo. En San Antonio, Texas, hay una casa morada. Esta casa es el hogar de Sandra Cisneros. La señora Cisneros es una escritora, mexicana. Ajá, mexicana y americana, ¿verdad? No sé cómo se dice así. Mexicana y americana, ¿verdad? México-americana, no sé. Pero ella Es famosa por sus historias interesantes. Bien, la casa tiene un porche con un piso rosado. Ok, los cuartos son verdes, rosados y morados. Ella tiene muchos libros de colores. There are many books and colorful paintings, ¿ok? Coloridas pinturas o cuadros, ¿ok? Colorful. Algunas otras casas cerca. Muchas. Aquí dice many. Muchas otras casas cerca de la casa de la señora Cisneros. Blancas o beige. Ah, es más aburrida, ¿verdad? Así que por eso dice
su casa es muy diferente. Algunos de sus vecinos piensan que su casa es demasiado colorida. Pero Mr. La señora la ama. Vamos a ver con la ama, le encanta. Muy bien, de las cualquiera de las dos formas. Cada año muchas personas visitan Arizona para aprender acerca de las tribus nativas americanas. La mayoría de gente Se quedan en hoteles. Pero algunas personas se quedan en casas, hogares tradicionales nativoamericanos que se llaman Hogan. Lorraine Nelson enseña una profesora de Arizona. Invita a los visitantes, a los visitantes a quedarse en su Hogan. Donde hay tres sillas. Ahí dice tiene, ¿verdad? It has three chairs. Tiene tres sillas. Dos camas. Después, on the floor dice aquí, pero allá le pusieron in the floor. Si le ponen on the floor, le va a salir malo. Es in the floor, pero la respuesta correcta debería ser on. Ese fue un error ahí. Ok, on the floor. Y una cocina de leña, podríamos decirle así. A wood burning stove. La señora Nelson enseña a sus visitantes acerca de las tradiciones nativoamericanas. Perfecto, chicos, ya son bilingües. Ok, nos vemos el día lunes, ¿verdad? A las 8 de la noche para la próxima semana, ¿sí? Ok, así que bendiciones, chicos, que pasen un feliz fin de. Porfa, terminen todos los ejercicios para el día de mañana, pues que ya tengan el 100, ¿verdad? Y podamos seguir avanzando con la sección 3 entonces. Bye bye, guys. Buenas tardes, guys. Take care. Cuídense mucho. Bye. Thank you. Bye. Bye.